Aquí que no nos vengan a decir que Campeche es un estado inseguro y vengan a inventar mentiras para tratar de ganarse la simpatía de la gente. Campeche sigue siendo de los estados más seguros de este país, le pese a quien le pese. Y el que vive aquí lo sabe. Se dieron en la semana 3 supuestos tiroteos, todavía anoche, que en una colonia que hubieron este tiroteo, entonces que llegó la policía y como llegó tan a tiempo, que entonces logró que se fueran y se dispersaran y no se encontró ni un casquillo de bala. Nada más los inventan y te están hablando al 911 y lo suben a las redes. Tiroteo en esta colonia, tiroteo. No ha habido ningún tiroteo. Así que son tiros al aire mandados por ya sabemos quién. Pues está vinculado muy probablemente con temas de narcomenudeo. Están abiertas las carpetas de investigación. Es un fenómeno que tiene que ver con una disputa de grupos internos por la venta de sustancias psicoactivas, fundamentalmente en bares. Entonces estamos atendiendo desde distintos ángulos la problemática, no solamente desde el ángulo de la investigación criminal, sino desde el ángulo preventivo en relación justamente con la venta de estas sustancias ilegales. Estamos haciendo todo para que no crezcan.